El escándalo de la familia real tiene un pequeño descanso, pero en realidad continúan las teorías de qué es lo que está pasando en el seno interno de la familia real inglesa. El punto fundamental era la desaparición de Kate Middleton. Kate Middleton es, para quienes no saben, la esposa del príncipe William, que puede llegar a ser el futuro rey de Inglaterra. Posiblemente. ¿Cuánto misterio en todo, Rodrigo? De acuerdo se dé la situación. Mucho misterio, mucha incertidumbre. Mucho misterio. Kate Middleton había desaparecido, se la había visto por última vez en para Navidad. Que estaba enferma. La familia real apareció para Navidad. Anunciaron también a través de el corresponsal de Kensington Palace, porque viste que cada palacio también tiene su prensa, digamos. Sí. Entonces, a través del Palacio de Kensington, anunciaron que la princesa Kate Middleton iba a ser intervenida quirúrgicamente por un problema abdominal. Después de eso, no se la volvió a ver. Estamos hablando de Navidad hasta ahora. Y ayer aparecieron esas primeras imágenes de ella, las que veíamos recién haciendo las compras. Tema como raro. Con ropa de jogging. Otra cosa rara. Primero, fuera del protocolo en cuanto a la ropa, ¿no? Nunca se la había visto de jogging. Jamás salieron a hacer las compras, ni el príncipe William ni ella. Bajo presupuesto. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Estar en el plan Milei. ¿Qué hacían haciendo compras? La verdad, rarísimo. Y cuando intentan hacerle un primer plano, que lo veíamos recién en cámara, casi no parece ella. Es claro que sí es Kate Middleton, que está mucho más delgada. Claramente la intervención quirúrgica y la recuperación han sido bastante fuertes. Pero como está más delgada y se la vio sin maquillaje, sin tanto arreglo, para muchos decían, es una doble, no es la princesa, no es la futura reina de Inglaterra. ¿Cómo les gusta la teoría conspirativa? No, los ingleses son, bueno, ellos tienen uno de los diarios más amarillistas del mundo, que se llama Variety, o Variedades, si se quiere traducir. ¿Y qué se dice? Y el diario The Sun de Londres también es uno de los diarios más sensacionalistas que tiene el mundo. Y les encanta tener a la familia real como centro. Vamos a ver qué sucede, porque han quedado un montón de interrogantes. Por lo pronto, parte de todas las elucubraciones que se estaban haciendo tienen que ver, se calman con esta imagen que vemos de Kate Middleton, que volvió a reaparecer ayer.